Mi nombre es Olenka Barco Panta, estoy estudiando Ingeniería Industrial y trabajo en Productos Unión, el área de control de calidad. Mi nombre es Bruno Barco, estudio Administración de Empresas en la Universidad Peruana Unión y estamos ya cursando el tercer año de la carrera. Bueno, participamos en el concurso Para Quitarse el Sombrero de la Fundación Romero, aquí muy reconocida aquí en el Perú. Inició en el 2016, a inicios de año se hizo la convocatoria. Nuestro proyecto se llamó SmartKey. Fue un dispositivo de seguridad vial que impedía que los conductores ingresaran a los vehículos en estado de ebriedad. Entonces nuestro proyecto tenía que tener tres fases. Nuestra primera fase consistía en sustentar la parte de la idea de emprendimiento. Cómo se iba a desarrollar esta idea, qué es lo que iba a obtener, qué es lo que se iba a incrementar en este proyecto, ¿no? Qué es lo que íbamos a utilizar para poder hacer este prototipo. Y antes de dar el último clic para poder subir el trabajo, Olenka, bueno, vamos a iniciar, pero de las manos de Dios. Y antes de subirlo, oramos. Luego, en la segunda parte, en la segunda evaluación, algo que nos piden, tanto del tema cómo ahora, cómo piensas tú enfocarlo, y el tema económico. Cómo lo vas a financiar y cuáles van a ser tus utilidades de aquí en los próximos años. Entonces empezamos a investigar un poquito más de cómo hacerlo, más que todo que funcione, que pueda ayudar el proyecto en sí, de qué trataba, de evitar los accidentes de tránsito. Visitamos a los colegios adventistas ahí en el norte del país. Vamos acá, uno nos presentamos, ¿no? ¿Qué tal, chicos? Este es primero un video introductorio de qué trataba, de qué son los accidentes, cómo los podemos evitar y un montón de consejos. Y así poco a poco fue madurando la idea. Ya llegando casi a la tercera etapa, bueno, nos dicen, ¿saben qué, chicos? Han pasado esta etapa, ahora sí van a la tercera. Y estamos hablando que habrán pasado 5 meses alrededor de todo este transcurso. Y la tercera fase finalmente venía más que nada la promoción del proyecto, ¿no? Quiénes iban a ser nuestros financiadores, qué es lo que íbamos nosotros a lograr con ello, en cuánto tiempo íbamos a tener un producto con mayor rentabilidad. Después del 100% de nuestra evaluación del proyecto, al terminar nosotros clasificar, porque concursamos 18.000 jóvenes, quedamos solo 10. De estos 10, para poder ver quién era el ganador, se tenía que hacer una sustentación de 5 minutos delante de los mejores inversionistas del Perú. Entonces es así como nosotros vinimos hasta Lima para poder hacer esta exposición. Y Olenka, estábamos pero ansiosos, es la primera vez que veníamos acá, no pensábamos que íbamos a llegar tan lejos. Entonces empezamos a ver, ¿no? ¿Cómo nos íbamos a presentar, qué material presentar, el PPT, todos esos detalles, todos esos diseños. Empezamos a preparar. Nos sentíamos con muchos nervios, estábamos un poco tristes porque nuestra situación en Chiclayo estaba pasando por muchos problemas, nuestra familia, y habíamos dejado muchas cosas ahí que nos dolían bastante. Haber venido acá con mucho dolor y también con mucha alegría, fueron sentimientos muy complicados de explicar. Llegando acá a Lima, empezamos a reunirnos con los participantes también que estaban llegando a diferentes partes del país. Llegó un carro a recogernos. Nos llevó al hotel primero a cambiarnos. Llegamos ahí al banco y en el banco estaban ya reunidos todos los funcionarios, representantes de diferentes empresas y bueno, ya había un cartelito. 5 minutos, arranca la ponencia, empezó a repartir los flyers, algunos diagramas, ¿no? Con respecto al proyecto, cómo se iba a financiar y cómo se iba a ver el tema de utilidades. Solo tuvimos solo 5 minutos. Después de esos 5 minutos, nos llamaron para decirnos que la ceremonia de premiación del día viernes había cambiado, porque era a las 4 de la tarde, pero se programó para las 6. Aquí en el Perú, 6 de la tarde ya es puesta del sol, ya es sábado. Nos miramos yo y Olenka los rostros y como que, Olenka, 6 de la tarde, ¿tú vas a ir a mañana a las 6? Me dice, no, yo no voy a ir. ¿Y tú? Tampoco, yo no pienso ir. Entonces, con unos sentimientos encontrados, oramos a Dios y vimos cómo qué hacer, ¿no? Cómo Dios nos había traído hasta ese momento, hasta ese lugar, y que la ceremonia de premiación llega a ser un viernes 6 de la tarde, para nosotros no comprendíamos.
El día de la ceremonia, nosotros fuimos al auditorio para exponer nuestro proyecto a las visitas. Esto sucedió desde las 5 hasta las 5 y media. Estábamos ahí, bueno, Lenka, ya creo que tenemos que retirarnos. Empezamos a cerrar el banner, a guardar las cosas. Y el público como lo que nos quedaba mirando, y estos chicos, ¿qué pasa? ¿Por qué se van? ¿Qué tienen? ¿No? Todavía no es la hora de la premiación, ¿dónde se van? Y llegó ese momento, estábamos ahí saliendo, y nuestra asesora se nos acerca y nos dice, chicos, ¿qué pasó? ¿Por qué se van? Y dije, bueno, ya le hemos mencionado nosotros que nosotros somos cristianos, somos adventistas. Nosotros no podemos estar acá, nosotros guardamos el sábado desde las 6 de la tarde hasta el próximo, hasta el de posta a posta. Olenka se contactó, mi hermana se contactó con una hermana que vivía por ahí cerca. Llegamos a la casa, estábamos con ropa de sábado, pues la exposición y todo. Estábamos ahí. Yo y Olenka no hablábamos nada, solamente nos mirábamos. Nuestros celulares estaban apagados. Sin embargo, mi papá, que no es adventista, nos llamó muy asombrado porque decía, hijos, ¿dónde? No los encuentro, ¿dónde están? La ceremonia se está pasando en vivo, ¿dónde están? Nos estaba llamando. Respondemos la llamada y cuando respondemos, mi papá nos dice, bueno, lo que es de Dios, lo que es de Dios, lo que es del César, lo que es del César. Chicos, no sé qué está pasando, pero solamente les digo que acaban de ganar. Nosotros estábamos demasiado emocionadas, agarro, veo a mi hermano y digo, Bruno, ganamos, Bruno, ganamos. Y mi hermano se arrodilló, se desgarró desde acá. Hubo un llanto, no tienen idea lo que mi hermano lloró. Desde todos estábamos demasiado, demasiado emocionados, pero mi hermano, muy agradecido a Dios, lo primero que hizo fue, gracias Dios. Son los planes de Dios, no podemos nosotros ir en contra, no podemos, ¿no? Y como que con el tiempo ya han pasado un par de años y comprendemos que Dios tuvo mejores planes. Los planes míos y de mi hermana eran, bueno, ahora sí vamos a trabajar en esto para poder financiar los estudios, tú vas a ir acá, allá, pero no, Dios dijo, yo tengo otros planes para ustedes. Ustedes van a poder estudiar, la universidad nos abrió las puertas, y no solamente eso, sino que hay muchas bendiciones. Hemos conocido a una gran familia que nos acogió, que es la Iglesia Adventista, que para nosotros ha sido de gran bendición.